Bueno, tiene que ver con ver en primera persona la realidad del deporte de Salta, tomar contacto con quienes son sus protagonistas, nuestros deportistas, nuestras deportistas, dirigentes y dirigentas de clubes, de federaciones, funcionarios que, con quienes compartimos esta tarea y bueno, ver un poco la infraestructura deportiva y ver un poco cuáles son los programas que se están llevando adelante. Nosotros tenemos una clara instrucción de nuestro presidente de trabajar por un deporte social, federal y de representación nacional. Eso quiere decir, primero que nada, fortalecer las estrategias para que el deporte llegue a la vida de los argentinos y argentinas y principalmente de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tiene que ver con trabajar en todo el territorio nacional, en este territorio diverso que tenemos, que es parte de nuestras riquezas de alguna manera, ¿no? Y también trabajar en nuestro esquema de representación nacional, pues nuestros deportistas, nuestros referentes, también traccionan a que miles y miles de niños, niñas y jóvenes se acerquen al deporte todos los días. Son referentes muy positivos para nuestra juventud, así que en ese sentido principalmente y en esas líneas principalmente estamos trabajando. Más allá del trabajo que ya venimos llevando en conjunto desde el principio del año pasado y que estuvo un poco en paréntesis por la pandemia, un gran apoyo por parte del Gobierno Nacional a nuestro proyecto de Salta con Futuro, también en el deporte, y agradecido siempre de todas las manos que nos dan para poder mantener contenido al deporte de la provincia de Nación a través de lo que fue los subsidios de emergencia, el subsidio de clubes en obra que nos permitió, aunque haya sucedido el parate de la pandemia, de seguir trabajando en la infraestructura y mejorando la infraestructura de los clubes de nuestra provincia para darle un mejor espacio de contención a los chicos. Estamos trabajando con el 40%, ¿no?, de la capacidad de los años anteriores, por supuesto cuidando los protocolos correspondientes y bueno, y gracias al gobierno que aprobó, ¿no?, esta actividad. Bueno, estamos con distintos talleres deportivos, en este caso también estamos trabajando con una psicopedagoga, con talleres de emociones, de bullying, así que bueno, disfrutando junto hoy con la Secretaria de Deporte de la Nación, Inés Arrondo, esta actividad también para personas con discapacidad, y bueno, estamos muy contentos de poder recibirla y bueno, vamos a tener hoy un día colmado de disciplinas deportivas junto a ella. Tenemos diferentes actividades, hasta tenemos talleres de lengua, ¿no?, inclusiva. Bueno, ahí tenemos fútbol, tenemos vóley, tenemos hockey, las distintas gimnasias, folclores, festejamos Día de la Tradición la semana pasada y bueno, la verdad que estamos colmados de actividades, los chicos refrescan, ¿no?, todos los días acá en el Legado Güemes y con los espacios abiertos y libres. Se desarrollan hasta fin de febrero, el balance es súper positivo, la verdad que este año pudimos, a pesar de todo, este 2020 que fue tan difícil, hemos podido poder participar en un montón de actividades, en muchos programas, como el Recorriendo Salta, como Raíces en Rueda, como el Hockey para Síndrome de Down, que esta tarde vamos a compartir con la Secretaria de Deporte de la Nación, que bueno, que gratuitamente el Club Popeye también nos dio el espacio. Queremos que esto se genere en todos los clubes, en todas las instituciones, que esto sea un trabajo transversal, ¿no?, de los directores de deporte de los municipios y bueno, y de los profes. Así que vamos con la formación, con el boxeo adaptado y con muchas actividades.